Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de razonamiento matemático para el tercer año de secundaria, ¿sí? El tema de hoy es el tema número 11, cuadrados mágicos, ¿ya? Bien, en este tema de cuadrados mágicos son temas muy, pues es un tema muy recurrente, chicos, en el examen de admisión. A ver, un cuadrado mágico puede estar compuesto por tres filas por tres columnas, cuatro filas por cuatro columnas, cinco filas por cinco columnas, siempre la misma cantidad de filas por la misma cantidad de columnas, ¿correcto? ¿Y qué entendemos por concepto de cuadrado mágico? En un cuadrado mágico, la suma de todas las columnas, de todas las filas y de todas las diagonales deben ser iguales. ¿Ya? La suma de todas las filas, de todas las columnas y de todas las diagonales deben ser iguales. Columnas, filas y diagonales deben sumar lo mismo. Ese es el concepto general que tiene un cuadrado mágico. ¿Correcto? Bien, vamos a analizar estos casos para de ahí sacar ciertas observaciones que nos van a servir en cualquier problema que se nos pueda presentar. ¿Correcto? Bien. Veamos entonces. Ok. Tenemos aquí, distribuir los números del 1 al 9 sin repetir en la siguiente gráfica. Aquí tenemos un cuadrado mágico de nueve casillas, de nueve casilleros, ¿correcto? En este cuadrado mágico vamos a colocar los números del 1 al 9, ¿correcto? Los números del 1 al 9, sin repetir. Muy importante esto, sin repetir. Los voy a distribuir, ¿correcto? Pero ya sabemos, por concepto general, que un cuadrado mágico debe cumplir la característica de que todas sus columnas, todas sus filas y todas sus diagonales deben sumar lo mismo, ¿correcto? Deben sumar lo mismo. Bien. Entonces, si es así, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Cómo distribuyo esos números acá? Lo primero que voy a hacer o que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una extensión a los lados. Fíjate bien. Aquí le vamos a extender esto, ¿sí? Como una casilla adicional. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué he hecho? He colocado una casilla a cada uno de estos lados. En la casilla central de esta columna, ¿no? La columna central, tanto arriba como abajo, le he aumentado una casilla. En la fila central, también en la segunda fila, le he colocado una extensión a cada extremo. Bien, ¿para qué? ¿Por qué? Mira. ¿Qué va a suceder ahora? Que voy a colocar en forma diagonal los números del 1 al 9. Y así vas a proceder siempre. Ojo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Bien? Los he puesto en forma escalonada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Correcto? Bien. Luego, estos números que se encuentran fuera, ¿cómo los voy a colocar adentro? Mira, el que está aquí arriba va a cruzarse abajo. El que está abajo va a cruzar hacia arriba. El que está a la izquierda va a cruzar a la derecha y el que está a la derecha va a cruzar a la izquierda. Bien, crucemos entonces. El de la izquierda va hacia la derecha, ya está.
Al irse para allá, entonces dejó de estar aquí. Estoy utilizando simplemente esa casilla como apoyo. Ojo. Luego tenemos este 9, vino a este lado. Hola Nicole, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hola hija, bueno, estamos haciendo la clase del día miércoles, que por temas de energía en mi caso, el miércoles ni el jueves pude realizar la clase. Estoy recuperando la clase del miércoles y no sé qué te es mejor. Y hagamos de repente mañana en un horario determinado la recuperación de la clase del jueves, que fue aritmética y trigonometría de hoy día, o grabo la clase y la cuelgo en la plataforma para que la puedas ver. No sé. Porque tendría, si tú me dices mañana, yo mañana en algún momento nos ponemos de acuerdo ahorita y mañana, no sé, la mañana, en la tarde, a la hora que tú estés con el tiempo adecuado, ya nos juntamos 10 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana, y recuperamos la clase de aritmética en una sesión de 30, 40 minutos y en la otra sesión de 30, 40 hacemos trigonometría. En la mañana puede hacer eso, en una hora lo hacemos, en una hora y media. Y, o en la tarde, 3, 4 de la tarde, también podemos hacer eso. Yo puedo grabar la clase y colgarlo en la plataforma, te aviso y nada, de la vez, no sé, como tú prefieras. Mañana se puede. ¿Perdón, hija? ¿Mañana puede ser también? Claro, por eso puedo recuperar las clases mañana, no hay problema. Para recuperarlas mañana, tú me dices a qué hora puedes y nada, te mando el link y nos conectamos. A cualquier hora, pues, en la mañana a cualquier hora. A partir de las 9:30, por ahí. Ya, excelente. Entonces, a las 10 de la mañana, más o menos así, te estoy enviando el link para recuperar las otras dos clases que nos faltan, ¿ya? Ya. Bien, hoy día estamos en la clase, recuperando la clase de razonamiento matemático, y lo que nos correspondía hacer en ese momento era el tema 11, cuadrados mágicos, ¿ya? En este tema de cuadrados mágicos, quería, pensé que no ibas a poder entrar, y ya lo estaba explicando, pero igual lo voy a explicar. No hay problema, de nuevo. A ver, un cuadrado mágico. ¿Qué entendemos por un cuadrado mágico? Un cuadrado mágico es una figura, un cuadrado, que cumple una característica principal, que es que las columnas, las filas y las diagonales de ese cuadrado sumen lo mismo. ¿Correcto? Un cuadrado mágico puede estar hecho de 3x3, 3 columnas por 3 filas, de 4x4, de 5x5, de 8x8. El tamaño puede ser, el más pequeño es de 3x3. Y de ahí puede ir hasta más casillas. Pero la característica es que la suma de cada columna, cada fila y cada diagonal debe ser siempre la misma. Por eso se llama cuadrado mágico. Bien. Y vamos ahora a hacer algunos problemas de donde vamos a sacar ciertas observaciones que nos van a ayudar a resolver cualquier cuadrado mágico
Estos son cuadrados mágicos aditivos. Cualquier cuadrado mágico aditivo que me presenten, ¿no? Que se me pueda presentar. A ver, distribuir los números del 1 al 9 sin repetir en la siguiente gráfica. Debo distribuir los números del 1 al 9 sin repetir. En cada casilla debe ir un número diferente del 1 al 9. Y sabiendo que debo mantener esa característica de que cada columna, cada fila y cada diagonal debe sumar lo mismo. Entonces, estaba diciendo de que cómo lo voy a distribuir y cómo sé dónde va cada número para no estar sufriendo de cómo sumo o cómo resto. Lo que voy a hacer es hacer una extensión de esta gráfica principal, donde en la columna central y en la fila central. La columna central está aquí. Extiendo esa columna central en ambas direcciones. Tanto arriba como abajo. La fila central está acá. También la extiendo hacia la derecha y la extiendo hacia la izquierda. Ya está. Una vez que he hecho eso, que he extendido la columna central y las filas y la fila central hacia ambos lados, lo que sigue es colocar estas cifras o estos números del 1 al 9 en forma escalonada y en diagonal. A ver, tenemos por acá. Cojo esta primera diagonal aquí. 1, 2, 3. Otra diagonal, 4, 5, 6 y la última diagonal, 7, 8, 9. Me falta completar estas cuatro casillas. Con esas casillas que están alrededor, que he alargado, que he prolongado, de ahí voy a completar. La que está arriba, la casilla que está arriba, va a cruzar hacia abajo. Al cruzar, este 3 va a venir aquí. Este 7 que está abajo va a cruzar hacia arriba. Este 1 que está a la izquierda va a cruzar a la derecha. Y este 9 que está a la derecha va a cruzar a la izquierda. Bien, entonces ahí tenemos completado mi cuadrado mágico. Y borro esto, pues fue mi apoyo para poder completar ese cuadrado mágico o para poder distribuir los números que me decían. Bien, entonces notamos que dentro de las casillas que tenemos acá, todas suman lo mismo. Tenemos acá las filas, todas van a sumar. ¿Cuántos suman acá? 15, esta segunda fila 15. Esta tercera fila, 15 también. Las columnas también suman 15, cada una de ellas. Las diagonales también suman 15. Entonces, se está cumpliendo con la característica principal de un cuadrado mágico. Ya lo completé. Ahora, puedo sacar varias cosas o varias conclusiones de acá. Primero, la constante mágica. ¿Cómo yo puedo hallar la constante mágica sin necesidad de hacer este cuadrado mágico? O de completarlo, o de llenarlo. Porque puede ser que en una pregunta determinada te digan, en un cuadrado mágico donde se distribuyen los números del 1 al 9, ¿cuál es la constante mágica? Entonces, tú para hacer eso, como ya tienes los números del 1 al 9, tu constante mágica será S. Constante mágica va a ser igual a la suma de estos números del 1 al 9. 1 más 2 más 3 más 9. ¿Correcto? ¿Y cómo hallo la suma de todos esos números del 1 hasta el 9? ¿Cómo lo hallo? Ya sabemos, bueno. Eso ya en la parte de aritmética se trabajó.
que tú hallas la suma de los n primeros números naturales con una pequeña fórmula, ¿no? Y esto te va a dar ¿cuánto? Esto finalmente va a ser, es n por n más 1, ¿no? Sobre 2, ¿no? Donde n era el último término. 9 por 10, 90, entre 2, 45. Pero a esa sumatoria que he obtenido de acá, de estas cantidades, lo voy a dividir entre 3. Siempre que yo tenga un cuadrado mágico de 3 por 3, a la sumatoria la divido entre 3. Si el cuadrado mágico fuese de 4 por 4, a la sumatoria la divido entre 4. Y así va a depender de cuántas filas por columnas tenga el cuadrado mágico. Siempre va a tener la misma cantidad de filas por la misma cantidad de columnas. Por lo tanto, se va a dividir siempre entre ese número. Bien, eso es para hallar la constante mágica. Y para hallar la casilla central, a esta constante mágica la voy a dividir entre 3. ¿No? Es para hallar la casilla central, ¿qué hago? A la constante mágica la divido entre 3. En este caso sería 15 entre 3, 5. Y efectivamente la casilla central es 5. ¿Ok? Entonces, si a mí en un cuadrado mágico me dicen que mi constante mágica es un número determinado, en este caso que sea el cuadrado mágico de 3 por 3, me dan un número determinado, vamos a suponer que me dicen que la constante mágica de un cuadrado determinado es de 3 por 3 es, no sé, 27. Y me piden, halla la casilla central. Entonces, para hallar la casilla central, ¿qué voy a hacer? Que a ese 27 lo voy a dividir entre 3. Mi casilla central, sí o sí, va a ser 9. Entonces, si ahí me dicen que mi constante mágica es, no sé, 33, y quiero hallar la casilla central, será 33, entre 3, 11 será mi casilla central. ¿Correcto? Bien. Entonces, hay una relación entre constante mágica y casilla central. Si tengo la casilla central, también puedo saber cuál es la constante mágica, también al revés. Si mi casilla central es 8, mi constante mágica será 24. Porque así como lo dividí, multiplico por 3. ¿Ya? Bien. Vamos a ver este de acá. Distribuir los números de 3 al 11, sin repetir. Y entonces, acá hemos hecho del 1 al 9, no importa si a ti te dicen del 6 en adelante, en este caso no siempre tienen que empezar del 1, te pueden proponer como en este caso, del 3 para adelante, del 3 al 11. ¿Y cómo voy a proceder? Vas a proceder de la misma manera, ya sabes que vas a prolongar la columna central y la fila central. Entonces, vas a colocar por acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya que hemos hecho eso, ¿qué sigue? Que vamos a cruzar, ¿verdad? Entonces se va el 5 abajo, el 9 por arriba, el 3 a la derecha y el 11 a la izquierda. Y entonces ahí vemos que ya hemos completado nuestro cuadrado mágico. Podemos comprobar que cada columna, cada fila y cada diagonal toma lo mismo. Vamos a ver, acá tenemos 15, 21. 16, 21. 13, 21. Acá, 21. Acá, 21. 21. 21 y 21.
¿Listo? Ese cuadrado mágico aditivo también está completo. Si yo quiero saber la casilla central, igualito, sumo del 3 al 11 y voy a obtener la casilla central. Si mi casilla central es 7, puedo saber cuánto es las constante mágica. ¿Sí? Recuerda, 7 por 3, 21. Todo va a sumar 21. 21 entre 3, 7, casilla central. Entonces, ahí está la relación. Otra cosa que se voy a sacar de conclusión de aquí como observación adicional quizás, es, mira la casilla central acá, 5. Y comenzamos a emparejar las casillas que están adyacentes a él. Y vemos, 9 y 1, casillas adyacentes a la casilla central 5. 9 y 1, ¿cuánto es? 10, el doble de la casilla central. Tenemos acá 7 y 3. 7 y 3, 10. El doble de la casilla central. 2 y 8. 2 y 8, 10. El doble de la casilla central. 6 y 4. 6 y 4, 10. El doble de la casilla central. ¿Ya? Ese también podría ser o es otra observación a tomar en cuenta. Nos podría ayudar en determinados problemas. Lo mismo va a suceder acá, ¿no? Acá. 11 y 3, 14, el doble de la casilla central. 9 y 5, 14, el doble de la casilla central. 4 y 10, 14, el doble de la casilla central. 8 y 6, 14, el doble de la casilla central. Bien, ¿qué más podemos ver acá? Podemos ver otra observación que también podría ayudarnos, que es, por ejemplo, acá, en forma triangular. Mira. ¿Qué pasa si yo agarro estos dos? Estas dos casillas acá, estas dos puntas que están acá. ¿Ya? Estas dos juntas, ¿cuánto suman? 7 más 1, 8. El vértice opuesto a esas dos casillas es este. 4. 8, el doble del vértice opuesto. Veamos acá, estas dos. 9 y 3. 9 y 3, 12. El doble del vértice opuesto. Triángulo. Vemos acá, 9 y 7, 16, el doble del vértice opuesto, 8. Igual acá, 3 más 1, 4, el doble del vértice opuesto, 2. Igual va a suceder acá, 9 más 11, 20, el doble del vértice opuesto acá, 10. Igual aquí, 11 y 5, 16, el doble de 8. ¿Correcto? Y así podemos hacer, 3 y 5 es 8, el doble de 4. ¿Qué más podemos hacer por este lado? 9 y 3, 12, el doble de 6. ¿Ya? Esa sería otra observación adicional. Bien. Ok. Por acá, vamos a completar este cuadrado, el número 3. ¿Ya? Vamos a completarlo. Y vamos a completarlo tomando en consideración lo que. Las observaciones que hemos visto, tanto la constante mágica, la casilla central, las casillas adyacentes, en este caso, ¿sí? Y los triángulos, ¿ya? Esas observaciones o esas relaciones que hemos encontrado. Bien, completamos aquí. Tenemos la casilla central, ¿no? Del 3x3, ¿te acuerdas? Al tener la casilla central, ¿cómo hallamos la constante mágica? Si tenemos la casilla central, ¿cómo hallamos la constante mágica? Multiplicando por 3. Entonces tenemos, si la casilla central es 23, la constante mágica, ¿cuánto es? 23 por 3, ¿no? ¿Y cuánto es 23 por 3? 69. Ahí está la constante mágica. La constante mágica es 69. ¿De dónde partí? De la casilla central. Teniendo la casilla central, multiplico por 3, ahí va la constante mágica. 69. Bien. Ahora, eso quiere decir que todas las columnas, todas las filas y todas las diagonales deben sumar 69. ¿Ya? Bien. ¿Puedes aplicar eso? Sí. También puedes hacer lo siguiente, ya que ya tengo la casilla central y la constante mágica. Había una relación entre las casillas adyacentes. ¿Recuerdas?
Acá, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con las casillas adyacentes? La suma de ellas era el doble de la casilla central. Yo sumaba las casillas adyacentes, me daban el doble de la casilla central. Entonces, si la casilla central es 23, el doble es 46. Quiere decir que esta casilla tiene el valor 13. Con esta debe sumar 46. A ver, 13 más ¿cuánto me da 46? Más 33. ¿No? Ya está. Ahora, te digo acá, 17 más ¿cuánto me da 46? Más 29. Ya está, ya hemos completado las adyacentes. ¿Qué más? Porque no podría completar acá, porque no sé cuánto vale cada una. Entonces, voy a seguir por otro lado. 13 más 17, acá, sumando estas dos. 13 más 17, ¿cuánto es? 13 más 17 es 30. El doble de 15, ¿verdad? Acuérdate. 9 más 7, 16, suma el doble del vértice opuesto, que es 8. Entonces, 13 más 17 es 30, el doble de 15. Listo. Cogemos por aquí. 29 más 33, ¿cuánto es? 29 más 33, 42, ¿no? 42, ¿no? A ver, 62, perdón, 62. 62, el doble, ¿de quién es 62? El doble de 31. ¿Listo? ¿Qué más? Aquí, 13 más 29, ¿cuánto es? 13 más 29. 29, 39, 42, el doble de 21. Igual por acá, 17 más 33, acá tenemos 50. 50, el doble de 25. ¿Okay? Listo. Y si sumamos cada columna, cada una de las filas o cada una de las diagonales, vamos a obtener 69, que es la constante mágica que hemos hallado. Y hemos aplicado las observaciones que tenemos aquí. ¿Bien? Voy a mandar la imagen para poner un ejercicio adicional ahí. Ok, eso ya lo tenemos entonces en el WhatsApp. No hay problema. Bien, tenemos acá número 4. Completar el cuadrado mágico y determinar el valor x menos y más z. Y me dan la siguiente gráfica, ¿ya?
Ok, veamos. ¿Qué me dan con estos datos? Ok. Ahí me dan ese cuadrado mágico y me dicen, complétalo y determina el valor de X menos Y más Z. Entonces, primero, analicemos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la casilla central, ¿no? La casilla central la tenemos. ¿Cómo podemos hallar en función a la casilla central la constante mágica, ¿verdad? Entonces, si tenemos la casilla central que es 11, la constante mágica va a ser, ¿cuál? 11 por 3. Y 11 por 3 es 33. Ya tenemos la constante mágica. Eso quiere decir que cada una de las columnas, filas y diagonales va a sumar 43. Bien. ¿Podemos hallar esta de acá? ¿Sabiendo esto? Sí. ¿Deben sumar 43 los dos? Sí. Otra forma de hallarlo es, ya sabes, sabiendo que estas dos casillas que son adyacentes deben sumar el doble de la casilla central. ¿Cierto? A ver, si esto es 11, estas dos deben sumar 22. ¿Cierto? Ya está. Y este es 11, deben sumar 22. Ya tengo 15, ¿cuánto debe sumar esto? 7, ¿verdad? 7. ¿Bien? 7. Ya está. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más puedo ver ahí? A ver, si esto es 11, esta casilla, ¿ok? Esta casilla más esta deben sumar 22. ¿Correcto? Para que sea el doble, porque son adyacentes a esta casilla central. 9 más ¿cuánto? Me da 22. Más 13, ¿no? Más 13, 22. Muy bien. Ahora, ¿qué más puedo realizar ahí? Ahí puedo completar inmediatamente diciendo que si va a sumar 33, 13 más 15, ¿cuánto es? 28. 28 más ¿cuánto me da 33? Más 5, ¿no? ¿No? 28 más 5, 33. ¿No? Acá tenemos 9 más 7. 9 más 7. ¿Cuánto es? Ah, otra cosa. Puedo hacer acá lo siguiente, ¿no? Mira acá. Estos dos sumados, la suma de estos dos en triángulo debe ser el doble de 9, ¿no? Estos dos en triángulo deben ser el doble de 9. Entonces, 15 más 3 me da 18, que es el doble de 9. ¿Correcto? No necesitaría nada más para lo que me están pidiendo. ¿Por qué me piden? Ah, me están pidiendo X menos Y más Z. ¿X cuánto vale? 3. Menos Y que vale 5. ¿Ok? Más Z que vale 7. Listo. 3 menos 5. ¿Cuánto es? 3 menos 5 es menos 2. Menos 2 más 7. Eso será igual a 5. No necesito completar el cuadrado mágico. Pero si quieres, lo completas, pues, ¿no? Acá puedes completar. Si acá tengo 13, acuérdate que la suma de estos dos debe ser el doble de este.
Y este es 13, estos dos deben sumar 26. Si ya tengo 7, este debe ser 19, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué más? A ver, estos dos deben ser el doble del número de acá. 15 más 19, eso me da 34. 34 es el doble de ¿quién? De 17. ¿Dónde está? Y luego voy a descubrir que cada columna, cada fila y cada diagonal va a sumar 33 siempre. ¿Ya? Bien, Nicole, esa ha sido la clase de ahora de razonamiento matemático. Mañana yo me estoy comunicando contigo para hacer la recuperación de las clases de aritmética y trigonometría que están quedando pendientes. La clase de álgebra y de geometría están en la plataforma. Si gustas, puedes revisarlas, puedes verlas, ¿ya? Nos estamos viendo mañana, hija. Cuídate. Cuídese, profesor.